Thank you.
Otra intención. Muy buenas tardes, una vez más. Les invitamos a que se unan a nosotros en esta celebración de la Eucaristía desde sus casas, que son ahora las iglesias de Jesús. Y le pedimos al Señor que en esta Eucaristía nos acompañe, nos dé fuerza, paciencia. Vamos a pedir de manera especial por Anastasia, una niña de días que está en cuidado intensivo en Cincinnati. Ella es hija de una amiga de Susan Walker, la hija de Olga Lucía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Humildad reconocemos delante de Dios nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de nuestra resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel
y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: "No te hagas ningún daño, aquí estamos todos". El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: "¿Qué debo hacer para salvarme?". Ellos le contestaron: "Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia". Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra del Señor. En el Salmo respondemos: Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré al Espíritu de verdad y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: "Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas?". Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Esto es palabra del Señor. Continuamos acompañando en la primera lectura la experiencia de Pablo y de Silas, que sufren tantos azotes, son metidos en la cárcel, y estando en la cárcel milagrosamente se produce un temblor tan violento que los cimientos de la cárcel se sacudieron y ellos quedaron libres. El carcelero, que ve las puertas de la cárcel abiertas, piensa que los presos se han fugado. Y cuando está a punto de suicidarse, Pablo le grita: "No, no te hagas daño, aquí estamos todos". Y entonces él se arrodilla a los pies de Pablo y Silas preguntando: "¿Qué debo hacer para salvarme?". Una escena muy bonita. Y ellos entonces le invitan a creer en Jesús y a bautizarse con él y su familia. En el Evangelio, Jesús, dialogando con los discípulos, les dice que Él se va al Padre que lo envió, y sin embargo ustedes no me preguntan a dónde vas porque están llenos de tristeza, porque yo les he dicho estas cosas. Y Jesús entonces les dice algo que ellos en ese momento probablemente no entienden: yo les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador.
Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, ellos podían siempre apoyarse en Jesús, apoyarse en su ejemplo, en sus palabras. Pero ahora el Señor ya no va a estar físicamente con ellos. Y entonces dice Jesús, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, enviaré el Espíritu para que los acompañe, les recuerde todas las cosas que yo les he enseñado. Y entonces ustedes sí podrán hacerse cargo de la misión que yo les confío. Y eso es la gracia que estamos pidiendo en este tiempo de la Pascua, que nosotros también seamos testigos de esta resurrección de Jesús, apoyados y acompañados siempre con la presencia del Espíritu Consolador, el Espíritu que Jesús envía desde el Padre para que nos haga posible llevar adelante nuestra misión. Vamos a presentar delante de Dios nuestras peticiones. Pedimos por toda la Santa Iglesia para que en este tiempo de la pandemia la Iglesia sea un refugio de esperanza y de fortaleza. Roguemos al Señor. Seguimos pidiendo por la recuperación de esta niña Anastasia para que el Señor le conceda salud. Por ella roguemos al Señor. Y pedimos también por todas nuestras comunidades que en este momento se sienten deseosas de poder volver a celebrar en los templos la Eucaristía, pero mientras tanto que podamos llegar a ellas a través de este medio, por esto roguemos al Señor. Y hacemos un momento de silencio para que ustedes puedan también expresar sus propias peticiones en sus casas. Acoge, Señor, nuestras súplicas, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, que son los frutos de la tierra del trabajo humano. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Nos unimos en oración para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que te vamos a ofrecer nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Tomás y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que nos libres de todo mal, de todo egoísmo, de todo pecado. Fortalécenos en nuestra lucha mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Reconocemos en la fe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. En este momento les invitamos a hacer una comunión espiritual. Ya que no podemos acercarnos físicamente al sacramento, le pedimos a Jesús que venga a nosotros, que llene nuestro corazón de paz, de esperanza, de fuerza en estos días difíciles que nos ha tocado vivir. Ven, Señor Jesús, a estar con nosotros, a estar con tu iglesia siempre. Te agradecemos que te hayas quedado en este sacramento para darnos a nosotros vida y paz. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y así entrara luego en su gloria. Aleluya. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes. El Señor que nos ha convocado aquí nos dé su bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.